Ya estamos en el café de Diario 55, hoy con el economista José Herrera, de Herrera Almonte y Asociados, una firma, empresa encuestadora, que ya la hemos tenido en varias ocasiones con nosotros, y hoy vamos a conocer su más reciente trabajo realizado en esta parte de República Dominicana, una medición no solamente para los partidos políticos, también para los aspirantes a candidaturas. Ya conoceremos la ficha técnica, todo lo que envuelve este trabajo científico realizado por José Herrera, que muchos lo critican, pero pega mucho. El promedio está alto. Uno se equivoca a veces. Lo que no se puede hablar es mentira. No, porque la realidad del momento es que te muestra la encuesta, ¿verdad? Porque claro, el 24 puede cambiar todo. Así es. Buenos días, José. Y a través del tiempo. Buenos días. Buenos días y te doy las gracias a ti, también a Lenis, especialmente también para Adalberto, que siempre me toma en cuenta. Y a mí me gusta venir a este programa. Porque es ventajoso para mí. ¿Por qué? Porque siempre que hacemos mediciones, midiendo las diferentes estaciones televisivas, o queda en segundo lugar o en primer lugar. Entonces yo digo, bueno, si voy a una emisora así, no tengo necesidad de ir a muchas. Con uno, quizá uno adicional es suficiente. Quizá la hora no sea suficiente. Vamos a comenzar porque yo sé que mucho lo que tú has hecho y lo que tienes que mostrar en esta oportunidad. Vamos a hablar de la ficha técnica y comencemos de una vez a presentar imagen. Ok, esa es la ficha técnica, la página número 2, a Pablo. El tamaño de la muestra es de 1.213 entrevistas. Eso a un 95% de confianza nos da un margen de error, de 2.81. Margen de error de 2.81. 1.213, sí. Okay. Uno utiliza la fórmula para determinar el margen de error, que una encuestadora mexicana que anda por ahí, siempre yo veo que no coincide el margen de error que ellos dan con la fórmula que se establece para determinarlo. Pero hay que ser cuidadoso con eso, porque eso es muy significativo. Es igual que la proporcionalidad. Sí, hasta 3, el margen de error. No, puede ser de 5. El tamaño de la muestra puede ser de 387 entrevistas, que nos da un margen de error de un 5%. Y de un 3% es cuando el tamaño de la muestra es de 1087. Figúrate, a través de los años, desde los años 90, yo con esto me lo sé de memoria. Y como fui profesor de estadística, ese tipo de cosas duré 30 años enseñando. Es bueno que se aclare eso, sí, de que esto no es un sondeo, eso que hacen algunos medios, sino que es un trabajo estadístico. Es un trabajo estadístico, digamos, basado en las ciencias estadísticas, como acaba de explicar, basado en estas fórmulas que mandan este tipo de trabajos. Claro, cara a cara, es decir, se visita los hogares de las personas encuestadas. Nosotros visitamos en la provincia entera, porque esta vez fue de la provincia, un poquito más de 50 comunidades, es decir, entre barrios, urbanizaciones, distritos municipales, etcétera. Esto es de toda la provincia, la evaluación es de toda la provincia. En toda la provincia, no solamente del municipio de Santiago. Ahora bien, el municipio de Santiago, sacando los distritos municipales, tiene todavía más de un 50% de la totalidad. Es decir, que la ponderación del municipio es bastante elevada. Ya estamos casi en el millón en el municipio, ¿verdad? De habitantes, pero de electores. Tenemos un poquito, cerca de medio millón. En el municipio y en la provincia, 850.000 electores. Porque yo supongo que ya debemos estar cerca de 2 millones de habitantes en la provincia en su totalidad. Así es. ¿En qué periodo se hace este estudio? Empezamos del viernes 19 de agosto y concluimos
el domingo, es decir, que estamos hablando de hace un par de días, dos o tres días, que se hizo el trabajo de campo. Entonces estamos vamos a darle continuidad, como siempre hacemos. Vamos arriba. Están en la próxima página, Pablo, están los barrios que se visitaron. Tenemos también el sexo, se entrevistaron 595 personas del sexo masculino y 616 del feminismo, es decir, establecemos la proporción de la cantidad. Siguen siendo más las mujeres que los hombres. Un poquito. Un poquito la diferencia, casi sí, estamos ahí. Un poquito, es decir, que yo sé que para ustedes los pepineros eso es buena noticia. Antes era un happy hour, un 2x1, ya cambiaba la cosa. Ok, entonces podemos pasar ya a la página, a la próxima página, que es la página 5, Pablo, donde se efectúa la primera pregunta. Ahí está. En la pregunta a los encuestados, donde se plantea cuál es el partido de su preferencia. La siguiente página, la próxima, sí. Ahí está. Los resultados fueron los siguientes. Partido Reformista Social Cristiano, 0.74%, es decir, menos de un 1%. Estaba muy disminuido ese partido. PLD, 37.43%. Fuerza del Pueblo, 9.32%. PRD, 0.56%, también menos de 1%. PRM, 40.40%. AP y otro, 0.66%. Y ninguno, 10.88%. Podemos ver que la diferencia entre el PLD y el PRM está dentro del margen de error, es decir, que es un empate técnico, como le llaman, un empate técnico. ¿Eso es en la provincia? En la provincia, sí, en la provincia en su totalidad. Es decir, todos los municipios. Ahí está incluido San José de las Matas, Navarrete, Villa González. Tendremos al presidente con más frecuencia aquí si toma como referencia esa encuesta. Déjeme decirle algo, Lenis, referente a Santiago. Yo estuve analizando los últimos 50 años de los resultados electorales, tanto a nivel nacional como en Santiago, y la diferencia siempre ha sido de un solo dígito, mayormente menos de un 5%. Por eso es que Santiago es muy importante para hacer inferencias, es decir, sacar conclusiones. Claro. Santiago no es de ningún partido. De muchos partidos. Como hay provincias que son de un partido, aparentemente ese partido siempre gana. No siempre. Pero, porque a veces depende de circunstancias, si el presidente es de esa zona, si es de ahí, de una serie de cosas, de la misma autoridad de esa provincia, eso cambia a medida que van pasando los años. No es tan marcado como en los Estados Unidos, que por ejemplo Nueva York es demócrata. Ya tú sabes cuáles estados son de California también. Vamos a continuar aquí, José, que yo sé que mucho. Massachusetts. Pero mira, aquí hay una cosa interesante, Frank y José y demás televidentes. O sea, lo que ahí se está presentando es más o menos lo que está en la percepción de la gente. De que el PRM, porque aquí sí ha habido una batalla, una lucha de encuestas, de que el partido de gobierno lo que tiene es más o menos un 40%, ¿verdad? Con el margen de error que se establece aquí. Y el PLD, por ahí se había dicho 38, 37. Lo que han dicho la gente de la Fuerza del Pueblo es que han tenido un crecimiento que aquí no se percibe. No se refleja. No se refleja el crecimiento que se dice. Prácticamente se mantiene en las elecciones anteriores, fue por un 8. Y aquí lo que se ve es un puntito más. Y ahí se está hablando de partido, no de candidato ni nada por el estilo. Ya eso es normal. El PLD cuando se fundó prácticamente no tenía nada.
y después de que pasaron 5 años de su fundación, obtuvo menos de un 1% en las elecciones. Y 20 años siendo gobierno. Y como candidato, alguien que fue presidente de la República y muy buen presidente, que fue el profesor Juan Bosch. Ahora bien, aquí ustedes van a ver algo diferente, porque a medida que va pasando el tiempo, veo que el expresidente Leonel Fernández va en aumento y casi duplica los miembros que dicen ser simpatizar por el partido Fuerza del Pueblo. ¿Eso es él como figura? Él como candidato. Que según ellos, la realidad es otra. Ellos hablaban de 70.000 nuevos inscritos dentro de la Fuerza del Pueblo. Recientemente lo dijo un dirigente aquí, que ahí no se refleja para nada, ¿verdad? Sí. Vamos a continuar. Esa es la realidad. Ok, entonces vamos a la próxima pregunta. Circunscripción 1. No, Es la misma pregunta. Sí, es la misma pregunta ahora por circunscripción. No, espérate, vámonos en la primera, en la anterior. ¿Cuál es el partido de su preferencia? Sí, ok. Entonces vamos a obviar eso. Porque ya más o menos son parecidos. Sí, para que nos alcance el tiempo. ¿A cuál sí, saltamos? Entonces ahora vamos a la página 9. A la página 9. Porque entonces no va a ir el tiempo en los partidos. Sí. Página 9, continúa. Ya por ahí viene. Aquí está la 9. Sigue. Okay. ¿Esa es la 9? Sí, sí. Ah, pues entonces la página... ¿La valoración de Luis Abinader? Ok. La valoración de Luis Abinader. Muy bien. Esa es la página. Antes de la valoración vamos a recibir a Xiomara, ella quiere darnos café y calientito. Xiomara, sí. Muchos años. Sí. Por aquí, Xiomara Fernández. Gracias. Xiomara accionista aquí. Ella. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro en estas tres variedades, Suardí, Perla Roja y Gran Sierra. Santo Domingo, dele José. Sí, entonces, en términos generales, esa fue la pregunta. ¿Cómo califica usted la gestión de Luis Abinader como presidente de la República Dominicana? Y los resultados fueron los siguientes: excelente, 8.57%, buena, 52.35%, mala, 29.60%, y pésima, 9.48%. Entonces vemos que la sumatoria De excelente y buena es de 60.92%, es decir, un 61%, que es una buena evaluación. Ahora bien, si la comparamos con la encuesta anterior, bajó 4 puntos, porque la última vez que estuvimos por aquí fue de un 65%. Claro, fue en el municipio, pero hay mucha similitud que los resultados con los resultados del municipio y los demás municipios. En la provincia, ¿no? Eso es en la provincia. Es decir, un 61% de buena gestión. ¿Pasamos ahora a qué página? Okay, entonces ahora pasamos a la próxima página, la página 10. Entonces, la pregunta es, ¿por cuál de los siguientes precandidatos votaría usted? Se puede decir candidato también, porque son candidatos de precandidatos. Uh-huh. ¿No? Sí. Entonces tenemos Leonel Fernández, 16.74%, es decir, redondeado a un 17%. Está por encima del partido. Casi lo duplica. Y también que aumentó con relación a la encuesta anterior 5 puntos porcentuales. No lo suficiente, pero tiene esa tendencia a aumentar. Luis Abinader, 43.20%, que se mantuvo. Tal vez un 1% menos, o más o menos igual. Miguel Vargas, 0.08%. Abel Martínez, 34.87%. Guillermo Moreno, 0.49%. David Collado, 0.99%. Este es un caso raro, porque yo veo encuestas a nivel nacional que le dan un porcentaje, yo diría que 10 o 15 veces más con el que tenemos aquí. David Collado. Claro, que es algo raro. Fortaleza está en la capital.
Bueno, pero que... Fue alcalde del distrito. Se está candidateando, dejando entrever que aspira a la presidencia de la República. Sin embargo, en la provincia de Santiago, que tiene 850 mil electores, no llega a un 1%. Y tenemos que alegar lo siguiente, Santiago no está en el África. Sí, pero entonces yo no entiendo esos resultados a nivel nacional. En cualquier panorama en el que se esté midiendo y el presidente de la República esté dentro de las mediciones, yo creo que David Collado y cualquiera de esos presidenciables que están en su entorno van a tener un porcentaje similar. Si el presidente está dentro de la medición. Sí, pero que eso no tiene nada que ver con lo que yo estaba explicando, de que a nivel nacional, muchas encuestadoras, aún estando el presidente aspirando también, o que está ahí, muchas posibilidades de que eso suceda, él tiene un porcentaje 10 veces a lo que tiene aquí en la provincia de Santiago. Eso es lo que vamos. Nadie duda la fortaleza que tiene Abel aquí en la provincia o en el municipio. Si tú mides a Abel con David Collado en la capital, tú sabes que no va a ser el mismo resultado que te da aquí. Bueno, pero ya es otra cosa. Con referencia a Abel Martínez. Es decir, porque si lo comparamos aquí con el presidente, y Abel Martínez y Leonel Fernández, también el presidente aquí en Santiago es de aquí de Santiago. Su padre fue senador de Santiago. Tienen... parte de su negocio aquí en Santiago y de una familia conocida de Santiago, al igual que Leonel Fernández, que fue 3 veces presidente de la República. El asunto es que, según esta encuesta, en estos momentos en Santiago, David Collado no es considerado para ser candidato presidencial. Así es. Entonces, Leonel Fernández, Luis Abinader y Abel Martínez son los 3 principales. La pelea en Santiago es Abinader y Abel. En este momento. En este momento. En este momento. Ya, así es. Y ya. Tenemos que establecer también que Francisco Domínguez Brito, que es de aquí de Santiago, lo que tiene 1.07%. Y Margarita Cedeño, ¿cuál es el porcentaje aquí? Que no se ve bien. Que 1.81. Es decir, que Francisco es de aquí, de Santiago, sin embargo, no llega, lo que tiene es un 1%. Y Margarita fue vicepresidente de la República y tiene 1.81%. Quedó bajo eso. Ok, entonces, ahora viene por circunscripciones. Por circunscripciones. Lo vamos a obviar porque más o menos los resultados son similares. Sí. Después yo lo voy a publicar por circunscripciones. Siempre menciono la página a Pablo. Sí, entonces vamos a pasar a la página 24, Pablo. No, a la página 14. Sí, a la página 14. Es que no se ve muy claro. Exacto, de garrocha, de pérdida. Salió, los candidatos del PLD. Ok, aquí solamente el PLD. Fíjense. Y esa es una realidad. Porque nosotros estamos desde los años 90... efectuando este tipo de trabajo. Esa es una realidad. La persona que no crea eso y tiene posibilidad de hacer una encuesta, yo le puedo dar todos los datos a los lugares que nosotros fuimos. Inclusive nosotros notamos la dirección de cada persona que encuestamos. Claro, los nombres no se los preguntamos. Hasta eso tenemos nosotros. Y una férrea supervisión. Es decir, que no hay forma de que uno se pueda equivocar. Entonces la pregunta es, ¿por cuál de los siguientes precandidatos votaría usted a lo interno del PLD? O lo que dicen, ahí están lo que dicen, que su partido preferido es el PLD. Ok, ok. La afiliación. Entonces por eso nosotros ponemos en la gráfica, ustedes ven que dice solo PLD. Ya. Nosotros hacemos un cruce con los candidatos y los partidos. Entonces de PLD vamos a ver... a nivel interno del PLD, ¿cuál es la preferencia de los 3 precandidatos o candidatos? Entonces, los resultados es el siguiente, o son los siguientes. Abel Martínez, 92.36%. Francisco Domínguez Brito, 2.84%. Margarita Cedeño, 4.80%. Y eso es una realidad.
Para mí, nosotros estamos seguros que ese es el resultado, porque mucha gente se lo encuentra raro, un porcentaje tan elevado. Y a veces me lo pregunta, yo digo, me dice, ¿y tú le pusiste tal vez algo a Abel Martínez? Digo yo, no, yo quisiera quitarle, porque la gente mayormente no lo cree, que eso es la realidad. Bueno, pero Domínguez Brito puede ir cerrando su oficina de aquí de Santiago. No, lo puedo dejar abierto, lo que tiene que hacer es retirarse de esta contienda. Apoyar, y Margarita, Margarita seguirle. El candidato, en realidad, del PLD podemos decir que Abel Martínez. En 92%. En Santiago. Y eso exacto, se iba a decir que, Santiago, que si eso será a nivel nacional. Claro, pero fíjate, déjame aclararte algo. Santiago tiene 850 mil electores. Estamos hablando del 11% de la totalidad del país, en términos generales. Sí, pero en la capital, en el Santo, lo Gran Santo Domingo, está el 40% de la votación de este país. Y aquí en Santiago, yo creo que no llega al 40%, Santiago es el 11% de la totalidad. Entonces, si usted tiene un colchón de un 11%, porque tiene un 10% de ese 11%, aquí en Santiago, a ver, y en la línea noroeste, los demás precandidatos dentro del PLD que tienen oportunidad no tienen nada tampoco, nada en absoluto. Porque nosotros hemos medido por ahí y no estamos autorizados a dar los resultados, pero también es así. Y otra cosa, Fran, Lenis, es que si tú comparas, por ejemplo, la gestión de Abel Martínez, ¿qué piensan los santiagueros? Un 88% de los santiagueros dicen que la gestión de Abel Martínez en el municipio de Santiago, entre buena y muy buena, tiene ese porcentaje. Y dentro del PRM, que es el principal partido opositor en cuanto a lo que tiene que ver con el municipio referente a la alcaldía, un 70%, un 75%, porque un 74% y pico, dice que la gestión de Abel Martínez es buena o muy buena en ese porcentaje. Estamos hablando de el partido que en realidad mayormente se le opone. Si tú buscas también los resultados de los estudios que hace el SISMAP, ustedes saben lo que es el SISMAP. Sí. Sistema de monitoreo administrativo. En un 96% el desenvolvimiento de bueno o excelente de la alcaldía de Santiago. Estamos hablando de un 96%. Está en primer lugar empatado con Bánica, pero Bánica en los Pepines tiene más habitantes que Bánica. Entonces, ¿quién está en primer lugar en los resultados que mide la transparencia, cómo se está desenvolviendo, los cumplimientos de la construcción y todo ese tipo de cosas? Es decir, que todas esas cosas tú se las tienes que sumar. Es el discurso, que ellos han manejado, que como lo han hecho tan bien y tiene el reconocimiento prácticamente de todo el municipio, que como lo han hecho tan bien aquí en el municipio, así también lo haría a nivel nacional. Eso no le puede quitar al alcalde de Santiago. Sí. Okay. No que yo, inclusive, ustedes tal vez no lo creen, pero yo tengo casi un año y medio que no veo a Abel Martínez. Él está parando poco. Los trabajos que yo hago siempre es un grupo de personas que se reúnen de diferentes partidos, no voy a mencionar los nombres, y cooperan todo y hacemos el trabajo, porque yo no hago esto buscando ningún tipo de beneficio. Pero en el Consejo de Licio dicen tampoco que lo ven, o sea que tú no lo veas. ¿Cómo fue? No, ¿cómo fue? Que parece que él va temprano. De que no lo ven ella. Sí. Él no. Ah, pues cuidado si esos regidores son igual que Balaguer, que a Balaguer lo veían y Balaguer no veía a nadie. No, dicen que él va muy temprano a la alcaldía, que va prácticamente de madrugada. Y como los demás llegan un poco más tarde, casi no se encuentran. Sí, pero que también los regidores no están ahí para ver al alcalde municipal, sino para hacer su trabajo. ¿Eh?
que mientras los otros están roncando, él está trabajando. Sí. Bueno, eso en realidad yo no manejo esa variable, pero ustedes saben más que yo. Entonces, ok, entonces pasamos ahora a la próxima página. ¿Por circunscripción? No, no. A la página preferencia de los candidatos a presidente. Preferencia de los candidatos a presidente. Sí. Ya eso es la 19. La 19. Ok. 18. Página 18. La 18. Es que aquí no salió bien, por eso tenemos esa pequeña dificultad. Ahí está la 18. Ahí está. Precandidato presidente. No, esa no es. No. Esa no es. Sí, ¿por página 16, vete a la 16. A la 16. No, esa es la página. Es la página. No, en la 16 sigue lo del PLD. Siguen solo los del PLD por circunscripción. Vamos a pasar a la página 10. Fue que nosotros pasamos de la 9 a la 18. Vamos para la página 10. Vamos a retroceder, Pablo. Eso es porque no aquí se ve bien. ¿Tú ves la página 10? Ya, sí. Aquí sí está. Sí. Ah, no, ya nosotros pasamos eso, ¿no? Sí. Sí, la vimos, sí. Sí, 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 sí ya la vimos. La vimos. Entonces, continuamos. Lo de la página 18, José, aquí solamente están midiendo, o se mide okay, entonces, el presidente okay. Con cada uno de sí, ellos. Sí, sí, sí. Planteamos diferentes escenarios. Vamos a la página 18. Página 18, esa es la 18. Sí, en la 18. Sí. Página 18. ¿Por cuál de las siguientes precandidaturas votaría usted? Sí, presentando escenarios diferentes. Este es el primer escenario. Entonces, donde se presentan Leonel Fernández y Luis Abinader. Entonces, los resultados fueron como siguen. Leonel Fernández, 26.96%. Luis Abinader, 47.49%. Y ninguno, 25.56%. Es decir, donde dice ninguno, bueno, lo que pasa es que ahí no está lo que eligen al candidato del resultado del PLD. Y eso señala de que no se va en primera vuelta. No se va en primera vuelta. Ahí, sí, exacto, ahora. Exacto. Sí. Entonces pasamos al siguiente. Mire lo que se da aquí, yo se lo voy a explicar. Ay. Sí. Entonces, que en el siguiente escenario, Luis Abinader, 44.60%, Abel Martínez, 48.72%, inclusive está por encima del margen de error del trabajo. Entonces, ¿qué sucede aquí? No hay empate técnico ahí. Ahí no hay empate técnico. No. Le voy a decir que qué sucede. ¿Qué tú crees, Frank, que sucede? No, yo no sé. ¿Qué explicación tú me puedes dar? No sé, ¿Y Lenny? ¿Qué ustedes piensan que puede ser? Yo no me atrevo a tiene su ley. Tiene su lógica. Mira lo que sucede. Hicimos un cruce, para que ustedes vean que eso es real, lo que está pasando aquí, con lo que prefieren la fuerza del pueblo. Es decir, la persona que alegan que prefieren al partido Fuerza del Pueblo. Okay. Y lo cruzamos con cada uno de los escenarios. Entonces, ¿qué sucede? Que el 58% de los que prefieren la Fuerza del Pueblo, en una segunda vuelta, votarían por Abel Martínez, si Abel Martínez fuera el candidato. O sea, solamente el 16% votaría por Luis Abinader, lo que significa que en una segunda vuelta se está demostrando que en caso de que la Fuerza del Pueblo no califique, falta mucho tiempo y va en ascenso, y estamos hablando de aquí de Santiago, como decía Frank. O sea, que si Santiago, la mayoría, de los que dicen preferir la Fuerza del Pueblo apoyan a Abel Martínez si él participa o en una segunda vuelta. Parece que es el hombre que le conviene al PLD, porque muy difícil que Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo se alíen en una segunda vuelta a otro candidato del PLD. Pero siendo Abel, las relaciones entre Abel y Leonel se han mantenido siempre.
Inclusive en las elecciones anteriores, la Fuerza del Pueblo apoyó a Abel, sí. Votó por Abel aquí en Santiago. Así que la gente del PRM tendrá que preocuparse porque no haya segunda vuelta, porque se le complicaría. Sí, y también se ve que en Santiago, no significativa, pero han descendido el PRM. Ha descendido, a pesar de que tenemos al gobierno mudado aquí. Sí, y recordemos lo que sucedió recientemente en Colombia, que el candidato del partido del gobierno, que estaba sólido, Duque. El empresario, el ingeniero González, estaba en tercer lugar ese, y el que estaba en segundo lugar, que era el partido de gobierno, quedó en tercer lugar. Sí. Y hasta el último mes se pensaba que el que estaba en tercer lugar no tenía ninguna posibilidad. El mundo ha cambiado después de la pandemia. Así que hay que cuidarse y trabajar, ¿no? Si todos los partidos deben de trabajar. Entonces pasamos ahora a la próxima página, que es la página 20. Es muy reveladora esa página. La página 20. Ahora vamos para la página 20. Ahí está. Eso se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien. Ok. Si se presenta el siguiente escenario en las elecciones presidenciales, ¿por cuál de los siguientes precandidatos o candidatos votaría usted? Entonces tenemos que Luis Abinader obtiene el 48.64%. Francisco Domínguez Brito, 9.40%. Es decir, menos de 10%. Pero eso deja mucho que decir. Muy revelador esto. Muy revelador, porque si el partido está tan alto, entonces el partido no va a apoyar a Francisco. Así sí. Es. Pero mira, esa es la lectura que yo puedo darle. Pero mire lo otro, mire lo otro. Entonces ninguno, 41.96%. Ahí es que es viene. Es decir, no lo apoya ninguno de los dos. Ahí es que viene, o sea, aquí en Santiago, el presidente no le gana 50+1 a Domínguez Brito. O sea, si tú le pones a la gente a elegir entre Domínguez Brito y el presidente, no llega al 50%. Sí, pero que ninguno es muy alto ahí también. Está muy alto. Claro, ninguno, porque ahí, o sea, están la gente de Abel Martínez, la gente de Margarita, y está la gente de esos dos partidos que componen la suma de todo eso, casi llegan al 50%. Siga, vamos a ver. Ok. Entonces pasamos a la próxima página. Ahora excluimos a Domínguez Brito e incluimos a Margarita Cedeño. La misma pregunta. Entonces los resultados son Luis Abinader, 47.73%. Ahí bajó un poquito Abinader, pero también se mantiene, mantiene como en el caso anterior, por debajo del 50%. Sí. Margarita Cedeño, 17.56%. Y ninguno, 34.71%. Entonces, ¿qué razones nos dan, o qué conclusiones, qué inferencia nos dan estos resultados de que en Santiago, en la provincia de Santiago, que tiene 850.000 electores, ni Francisco Domínguez Brito ni Margarita Cedeño tienen nada que buscar? Eso es lo que... Ni nada que buscar. Vamos a seguir. Continuamos. Otras informaciones interesantes más adelante. Ok, entonces... ahí está con Abel. Preferencia precandidato presidente. Eso ya es la tasa... La tasa... ¿Quién usted cree que ganaría? Esa es otra pregunta. La página 22. Sí, ¿quién usted cree que ganaría? Y los resultados son los siguientes. Leonel Fernández, 15.75%. Luis Abinader, 43.53%. Miguel Vargas, 0.08%. Abel Martínez, 37.26%. Dejémoslo ahí y vamos a continuar. Continuamos. Porque, para que tengamos tiempo, porque ya soy la 40 ya. Sí, no hemos hecho pausa. Entonces la próxima, rechazo. Ajá. Ok, bueno, ahí se quemó Leonel Fernández.
Entonces, la pregunta es, ¿por cuál de los siguientes candidatos usted nunca votaría? Ese es el método más efectivo en toda parte del mundo, universalmente se hace, para medir la tasa de rechazo. Porque a una persona que le pregunte, ¿por quién usted nunca en su vida va a votar? Es que lo está en un rechazo total. Entonces, así se mide la tasa de rechazo. Entonces, tenemos que Leonel Fernández, 33.47%. Luis Abinader, 27.29%. También elevado. Y es natural. Es natural. Miguel Vargas, 10.14%. Abel Martínez, 8.90%. Y así sucesivamente. Y a veces dice, bueno, pero yo, Francisco Domingo Brito tiene una baja tasa de rechazo. Lo que pasa es, de rechazo. Lo que pasa es que la gente no le da importancia ni en lo bueno ni en lo malo, igual que a Margarita. Tenemos que cumplir con los compromisos, José. Hemos hecho los chivos locos aquí, pero debemos hacerlo. Vamos a publicidad y entonces regresamos. Para que no dé tiempo, vamos a ver también los locales. La alcaldía. Las aspiraciones senatoriales. Vamos a publicidad, ya volvemos con José. Sí, tienes razón. Bueno, aquí estamos con José Herrera, de Herrera y Asociados. Estamos trabajando la encuesta más reciente. Vamos a continuar, José. Mira, Lenis, que tú eres más joven. ¿Cuál es la página? Página 24, la preferencia alcalde de Santiago. Ay, papá. Sí. De eso queremos hablar. ¿Página? 24. Página 24, Pablo. Ahí está. Ok, la pregunta fue la siguiente. Si las elecciones fueran hoy, de los siguientes candidatos a alcalde de Santiago, ¿por cuál votaría usted? Entonces los resultados son los siguientes. Ulises Rodríguez, 35.16%. Julio César Valentín, 32.79%. Hanley Otañez, 4.75%. Víctor Fadul,
13.20%. Andrés Cueto, 6.08%. Jeffrey Infante, que me dijeron que lo pusiera, 1.19%. Y ninguno, 6.82%. Entonces podemos ver. José, pero antes de una pregunta, sí, sí, ¿los candidatos ustedes los propusieron en el listado o la gente los comentó de manera natural? Porque a mí me llama la atención la presencia de Julio César Valentín. O sea, no sabía yo que Julio César estaba en ese... Sí, bueno, en ese... hace alrededor de 6 meses que está en eso. Que está en eso. Sí, y a mí no me pueden decir que no es verdad, porque lo es. Ya. Porque yo soy testigo y lo aseguro 100% que él aspira. Vamos a continuar. Ok, entonces vemos que la lucha, si fueran las elecciones para la alcaldía de Santiago, está entre Ulises Rodríguez, que ahora mismo es el puntero, 35.16, y Julio César Valentín con un 32.79%. Ok, entonces aquí está por circunscripciones. Sí, vamos a seguir. Vamos a seguir porque dale, Pablo, demasiado. ¿A qué entonces, vamos a ver lo del PRM en la página 29. ¿Preferencia alcalde cómo... solo del PRM? Ok, sí. Eso mismo te iba a sugerir. Sí. Eso mismo te iba a sugerir. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si las elecciones fueran hoy, de los siguientes candidatos a alcalde de Santiago, ¿por cuál votaría usted? Esto es a lo interno del PRM. A lo interno del PRM. Como decíamos, hacemos el cruce de lo que dicen que prefieren al PRM y los candidatos del PRM a la alcaldía. Y tenemos que Ulises Rodríguez tiene un 85.25%, y Andrés Cueto 14.75%. Hay más precandidatos que a medida que pasa el tiempo que me manifestaron, pero ya la encuesta había... empezado, que ellos también aspiran, que lo pongan. Yo no tengo inconveniente, pero tampoco lo puedo llenar todo. No. Por ejemplo, algunos que yo veo que no tienen ninguna posibilidad, y yo, bueno, que sigan trabajando, y cuando se vea más o menos que su trabajo, tal vez, pues yo lo vuelvo a incluir. ¿Y qué era lo que ustedes incluyeron a Rubén Polanco? Ese, si tú supieras que en el próximo trabajo lo vamos a incluir, porque varias personas me escribieron que debía de incluirlo. Es que son muchos y a veces uno no tiene control de todo cuando están empezando. Hay muchos, si uno se lleva de eso, no llega a hacer la encuesta escribiendo los nombres de los tres candidatos. La encuesta de Rubén está rompiendo ahí. Vamos a los de senadores, porque veo que no se evaluó solo el PLD, ¿verdad que no? Entonces hay escenario. Fuera importante poner este escenario, la página 30, vamos a la página 30, ese escenario que está ahí. Que se excluyen algunos de los candidatos. Aquí ponemos los candidatos... De los tres partidos mayoritarios, okay, vamos a decir. Ah, importantes. Entonces decimos, en la pregunta, de los siguientes escenarios... Referencia al alcalde de Santiago. O en el siguiente escenario, si las elecciones fueran hoy, ¿cuáles serían los resultados? Y tenemos, es decir, aquí excluimos a... Estos a son Víctor los principales Fadú, por partido. Excluimos a Andrés Cueto, exactamente. Sí, pero también lo vamos a incluir a ellos también. Entonces... Si esos fueron los candidatos. Ulises Rodríguez, exactamente. Si fueran estos tres candidatos, que hay una posibilidad grande. Ulises Rodríguez, 40.71%. Julio César Valentín, 37.74%. Y Hanley Otañez, 6.09%, ninguna, 15.45%. Ahora, excluimos a Ulises Rodríguez, en la próxima página, Pablo, excluimos a Ulises Rodríguez y incluimos a Andrés Cueto. Entonces los resultados son como siguen. Andrés Cueto, 12.06%. Julio César Valentín,
65%, Hanley Otañez 9.41% y ninguno 13.53%. ¿Qué significa esto? Que si el candidato del PRM fuera Andrés Cueto, no tendría el PRM nada que buscar. El PRM gana con Ulises, pero pierde con Cueto en Santiago. Pero pierde con Cuesto en lo que le dicen los norteamericanos, landslide, es decir, una barrida, le daría Valentín aquí. Sin embargo, si es Ulises Rodríguez está por encima de Valentín. Vamos, tiene posibilidades de ser el alcalde. Entonces, ahora excluimos a Julio César Valentín y excluimos a Cueto e incluimos a Víctor Fadul. Ok. Entonces, el candidato del PLD en este escenario sería Víctor Fadul. Sí. Ahí está, 40.26 y 26.26%, ninguno. Seguimos. Ya estamos sobre tiempo ya. Vamos a aprovechar. Okay. Vamos a la senaduría. Provincia, Senador Santiago, ok. Ok. Ok, ahí está la pregunta de los siguientes candidatos a senador de Santiago, ¿por cuál votaría usted? Y los resultados son los siguientes: Eduardo Estrella 48.31%, 10 puntos menos de lo que tenía hace 4 meses cuando estuvimos por aquí. Altagracia González 16.65%, aumentó algo. Oye. Daniel Rivera 2.72%, Víctor Suárez 13.93%, es decir, 14%. Leo Aguilera, 7.83%. Y este porcentaje que tiene Leo Aguilera, no es muy elevado porque tenemos a Eduardo Estrella, que va en una tendencia descendente. Es decir, que eso no quiere decir ni se puede desalentar por eso, porque dentro de el PRM es el que tiene la mayor simpatía, por eso yo lo pongo aquí, o si no, no lo pusiera. O sea, lo otro es por circunscripciones. Sí, entonces viene por circunscripciones. En la página 37 está la valoración de la gestión de Abel. Sí, ok. Porque ya lo otro es la circunscripción. Sí. Entonces, la página 37. Vamos a la página 37, Pablo. Dice, ¿cómo califica usted la gestión de Abel Martínez como alcalde del municipio de Santiago? Excelente, 32.40%. Buena, 54.75%. Mala, 11.57%. Y pésima, 1.19%. Entonces, la sumatoria de excelente y bueno nos da un 87.24%. Entonces, ustedes lo pueden ver aquí que estamos hablando del 87%. ¿Y por qué eso? Porque un 75% de los que dicen que prefieren al PRM como partido y un 88% de los que dicen que prefieren a la Fuerza del Pueblo, dicen que el alcalde de Santiago, Abel Martínez Durán, está haciendo una buena gestión. Y ese... Tenemos una última gráfica. O sea, valoración de la economía, la próxima. Sí. Es la última. De la última pregunta. Para usted... ¿Cómo va la economía en la República Dominicana? Y los resultados son como siguen. Excelente, 2.14%. Buena, 34.38%. Mala, 43.28%. Y pésima, 20.20%. Lo que significa que entre mala y muy mala tenemos un 63.48%. Lo que quiere decir que aquí se quema el gobierno actual de la República Dominicana. Bueno, ahí está la presentación de la más reciente encuesta, este trabajo científico de Herrera y Asociados. ¿Y ya tú tienes programada la próxima medición o no? Sí, la próxima, se lo prometo, aquí es que yo vengo primero porque Adalberto es como si fuera familia mía, aunque a veces me dice que no. Bueno, dentro de un mes, yo diría, lo vamos a hacer de las 14 provincias del Cibao. La 14 provincias. Sí, entonces así ya no tenemos Santiago solamente. Entonces vamos a sacar la inferencia y hacer las comparaciones. Y después vamos a hacer un esfuerzo para hacerla a nivel nacional. Que también voy a venir aquí.
Yo me imagino la gente quejándose contigo, esto... José, sobre todo aquellos que tienen aspiraciones. Bueno, pero es que ya casi ni me ven a mí. Yo, ya yo no vivo en los pepinos. O sea, vivía en el embrujo en una casa, me mudé a otro y ya yo no lo veo. Es decir, que a mí no me importa y a esta altura de juego me da lo mismo. La gente del alcalde debe estar muy contenta porque en estos números el más beneficiado por lo que arrojan los resultados es el alcalde Abel Martínez, con su valoración de su gestión en Santiago y también la proyección como candidato. Debe preocupar a la gente del gobierno porque parece que fuera de la aspiración a la alcaldía de Ulises, todos los demás renglones no le dan seguridad a la gente. Dame un segundito, Lenis, ¿sí? Frank, yo le hacía encuesta a Valentín, a Gilberto Cerulle, a Monchi Fadur, a Fernando Rosa, que quiero verlo libre pronto. La libertad, como decía Cervantes, es el tesoro más apreciado, el don más apreciado que tenemos los humanos. Y no hay tesoro que se le pueda comparar ni en la tierra, como decía Don Quijote, ni tampoco en el mar. Es decir, que yo considero que Fernando Rosa debe estar libre y que lo juzguen, y si es culpable ya es otra cosa. Claro, claro. ¿Cómo es posible, casi 2 años, un señor que yo no sé dónde está la riqueza porque viven en la misma casa? Su papá, ya que falleció, no hay vive fuga, en el mismo sitio. No es peligro sitio. De fuga tampoco, porque entonces, cuando lo fueron a buscar, lo encontraron en su casa. ¿Eh? Que no es peligro de fuga tampoco, cuando a él lo fueron a buscar, lo encontraron en su casa. Entonces, fíjate, si dicen que es inocente, pero ya él cumplió una condena, va para 2 años, eso no tiene justificación, no entiendo esa posición. Los 18 meses de coerción, que no es una condena. Bueno, es una coerción. Pero ya ha estado preso, digamos. Bueno, sí, pero que siempre lo dejan. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dejan? ¿Por qué? Si no hay ningún peligro. Y es una persona que le ha servido a Santiago. Entonces, para concluir lo que yo iba a decir, a toda esa persona, todo en un momento determinado, como nosotros decimos los pepines, Frank, fueron enemigos míos. Es decir, que llegan unos cuantos, a mí no me importa, pero enemigos míos por la situación de los resultados de las encuestas. Muy bien, pues gracias, José, por estar con nosotros. Ahí está, señores, es un trabajo realizado por la firma Herrera y Asociados. Es un trabajo en el cual muestra la realidad de un presente, nada que ver con lo que podría ocurrir en el 2024. Por eso la constancia en las encuestas, dejando un margen de tiempo para ver la preferencia del electorado, si se mantiene, si ha cambiado, siempre, normalmente, los 2 primeros años de un gobierno son bien ponderados. Hemos tenido un gobierno con una pandemia que ha estado enfrentándola y vamos a ver lo que ocurre. Gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana cerramos la semana en este café de Diario 55 y Diario 55, que estamos a partir de las 7 de la mañana. Gracias a ustedes por la sintonía en nombre de todo lo que hacemos posible este espacio. Hasta mañana.